Buenas noches, continuamos transmitiendo completamente en vivo para Visión San Luis RC. A quienes nos sintonizan, agradecemos el mantenerse con nosotros. Como usted pues lo habrá notado, en los últimos minutos hemos hecho una serie de transmisiones desde distintos puntos de nuestra ciudad, y esto motivo a hechos violentos que se han presentado en por lo menos tres domicilios distintos en escasos minutos. En menos de una hora pudiéramos decir que se han ya presentado estos tres hechos violentos, donde se habla de detonación de arma de fuego, en donde hay personas heridas, y este último nos encontramos en este momento transmitiendo completamente en vivo desde la callejón Coahuila, o avenida Coahuila B y calle 17 en la colonia Federal, en donde todavía se encuentra la ambulancia en este domicilio que alcanza usted a ver al fondo, dando atención médica a una persona que se menciona, bueno, pues fue herida por arma de fuego. De acuerdo a lo que relatan vecinos del lugar, se escucharon algunos disparos y, bueno, pues finalmente huyeron del lugar. Menciona que se pudo haber tratado de una camioneta color negra. En el tema de los vehículos, es importante resaltar que, bueno, pues son versiones de la misma gente, de los mismos vecinos que arriban en este lugar. Vamos a tratar, bueno, vamos a hacer un recuento de lo que ha sido esta noche violenta en San Luis Río Colorado, iniciando con el ataque a balazos que se registró en la avenida Guerrero y calle Cuarta hace unos minutos, en donde una camioneta, se hablaba de una camioneta blanca, arribó al lugar, hizo varias detonaciones y se habla de por lo menos tres personas heridas en ese domicilio. Posteriormente, estando transmitiendo en ese lugar, nos movilizamos, parte de nuestro compañero y un servidor de Visión San Luis, Juan Pedro Morales, un servidor David Pulido, nos movilizamos a otro domicilio. Aquí va saliendo la ambulancia en estos momentos, que está dando atención médica a la persona que resultó herida a balazos en la calle 17 y Coahuila B. En estos momentos, bueno, usted va viendo, este parecer es un taller autoeléctrico, de donde, bueno, pues va saliendo esta unidad de emergencia dando atención a esta persona que resultó herida. Al parecer es una persona mayor, se alcanza a percibir al interior de la ambulancia, un adulto el que resultó herido con arma de fuego. Ya salió la unidad de emergencia. Y bueno, le decía a usted, luego de estar en la avenida Vicente Guerrero y calle Cuarta, donde, bueno, pues tres personas resultaron heridas después de un ataque de arma de fuego. En ese momento, y mientras que nos encontrábamos transmitiendo, se tuvo reporte también, se tuvo conocimiento de que en otro domicilio, ubicado en la calle 16 y Callejón Nuevo León, más al sur de la ciudad, se había registrado también otro hecho violento donde se mencionaban disparos también de arma de fuego, por lo cual, bueno, pues nos trasladamos de manera inmediata al lugar al arribar. Nos informan también fuentes no oficiales, vecinos del lugar, que, bueno, se trataba de una camioneta también, nada más que se habla de un color claro, de una camioneta blanca. Arribó a este domicilio con varias personas de aspecto tipo cholo, se bajaron del vehículo, hicieron algunos disparos e intentaban, se hablaba de un posible levantón o intentar introducirse a un domicilio. Sin embargo, se escuchó mención a los vecinos que gritaron que se trataba de un domicilio equivocado, por lo que se dieron a la fuga del lugar. Al momento, bueno, pues obviamente los residentes del domicilio, los residentes del lugar, hicieron el llamado a las unidades de emergencia y llegaron los elementos de la policía, quienes, estando precisamente atendiendo este reporte, bueno, pues se registró de nueva cuenta a través de la frecuencia policíaca otro llamado, otro ataque a balazos en esos escasos minutos de diferencia, y en esta ocasión, bueno, pues en la calle 17 y Callejón Coahuila, en donde aquí resultó, bueno, pues una persona herida. Usted podría observar, hace unos minutos se acaba de salir la unidad de emergencia, es decir, la persona herida, pues afortunadamente
está siendo trasladada a un nosocomio de nuestra ciudad. No sabemos la gravedad de las heridas, pero bueno, pues va con vida, puesto que la unidad de la Cruz Roja es quien le dio atención inmediata y bueno, es la que lo traslada a un hospital de nuestra ciudad. No sabemos también, es importante también resaltar si estos hechos están relacionados, aunque bueno, pues se habla de que sí pudieran tener relación, tanto el de la Guerrero y Calle Cuarta, donde tres personas resultaron heridas con arma de fuego, el domicilio de la calle 16 y Callejón en Nuevo León, y finalmente esta última persona que hasta el momento se ha registrado en esta noche, bueno, resultó también herida en este domicilio, donde al parecer funciona como un taller autoeléctrico, resultó también herida por proyectiles de arma de fuego y ya fue trasladada por una unidad de emergencia. Vamos a seguir recabando datos. Le pedimos a usted esté atento de esta transmisión para llevarle los detalles de todo lo que va aconteciendo la noche del día de hoy. Una noche definitivamente violenta, una noche sangrienta que se ha vivido en San Luis Río Colorado y que bueno, pues luego de también un numeroso un gran número de homicidios que se presentaron en el pasado mes de junio, donde se habla de 8 personas muertas. Hoy, pues ya iniciando finalmente hoy primero de agosto, pasado mes de julio, hoy primero de agosto, bueno, pues ya hay 3 personas heridas con arma de fuego en un primer domicilio, un ataque donde afortunadamente no resultaron heridos y este tercer ataque de esta noche donde una persona más resultó herida por proyectil. Gracias por sintonizarnos, le repetimos, vamos a seguir recabando información y estaremos muy al pendiente para llevarle a ustedes los detalles de lo que acontece. De antemano una disculpa, queremos mencionar que al momento de arribar a estos puntos, bueno, pues a veces la información no fluye, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos, no fluye a lo mejor como usted quisiera estar informado de los detalles de lo que pasó. Y esto es pues debido a la premura, al momento en que nos trasladamos y llegamos prácticamente detrás de las unidades y bueno, pues se acordó en el área, es un poco difícil recabar los datos, pero obviamente conforme van pasando los minutos, como va pasando el tiempo, se va teniendo mayores detalles. Así que una disculpa, bueno, si en el momento no podemos tener todos los puntos, todos los detalles de la información, pero usted habrá de comprender que bueno, pues también tenemos que ser respetuosos de los límites que marca la ley y también, bueno, obviamente pues esperarnos hasta que la información sea oficial. Gracias, buenas noches, seguiremos transmitiendo.